¿Quién te crees, José? Es Javier, señor. Y yo te he preguntado, ¿tú lo que eres es un periodista del colmillo y me traes estas huevadas cursis? La gente lo que quiere es drama, quiere sangre, tráeme llanto, tráeme muertes. Mira, este no es un periódico para estúpidos intelectuales. Hagamos una cosa. Me traes una buena nota para mañana a las 7 o si no, ni te molestes en venir. Tras un supuesto intento de suicidio y 6 semanas de dura preparación, hoy me interno en el Centro Psiquiátrico San Francisco de Laval. Hoy me interno en el Centro Psiquiátrico San Francisco de Laval, con una mezcla confusa de influencias cinematográficas, literarias y estereotipadas sobre la locura y las enfermedades mentales. ¿Otra vez una nota humana, José? Por favor, esta huevada no sirve. Ahora todos están hablando de inclusión, señor, pero nadie incluye a los enfermos mentales. Algo raro está pasando en este centro. Tantas desapariciones, tantos suicidios. Mire estas denuncias descontinuadas. Carajo, ¿y qué? ¿Te vas a meter al centro? Porque una nota parcial sobre locos la puede hacer cualquiera. Este es tu nuevo hogar, Javier, y esta será tu habitación. Ahora los dejo para que se despidan. En un momento regreso para mostrarte las instalaciones. Toma, la vas a necesitar. Espere, ¿cuándo regresa? Cuando pueda. Toma. ¿Qué es esto, señor? Es la historia clínica que necesitas para poder entrar al centro, pues. ¿Depresivo crónico? Si esto sale bien, Javiercito, todo el mundo va a hablar de ti. Es mejor ser cuidadoso, Javier. Aquí puedes encontrar todo tipo de pacientes y algunos pueden ponerse agresivos. Todos nuestros pacientes aquí reciben nuestro mejor trato. Siempre. Mira, él es Andrés. Su mente no soportó la pérdida de su madre. Yo me llamo Javier. ¿Y tú? ¿Hace cuánto estás aquí? ¿Hace cuánto tiempo estás? ¡Suéltame! ¿Quién te mandó a él? No me hagas daño. Tranquila, vamos. No me hagas daño, por favor. Día 1.
He decidido no dormir. Aunque no creo poder lograrlo. Los medicamentos, los tranquilizantes, los tienen sedados, sumisos. Listo. Ya fue suficiente. Cámbienla y llévenla a su habitación. Javier. Política del centro que los pacientes no estén en esta zona. Las terapias de hoy viernes están al otro lado. Participa. Ayudarán a tu recuperación. Señor, su hermano Lorenzo ha venido a verlo. ¿Tu hermano? Le comento que Javier no ha tomado sus pastillas. Todas las escondió debajo de la almohada. Vigílalo. No te despegues de él ni un solo segundo. Y cualquier cosa extraña me avisas. Así lo haré. Bueno, ¿qué novedades me tienes? Tengo una entrevista en 30 minutos. Por las noches se escuchan gritos muy fuertes, señor. ¿Para qué la sacaste, huevón? Nos están viendo, ¿te das cuenta? Ya la cagaste. Todos están bien por casa, no te preocupes. Tu huevada me está saliendo cara. Más vale que me tengas algo bueno pronto. Cuídate. Inicien con 110 voltios. Preparen 3 exógenos y 1 endógeno. Opioides por hoy no. ¡Paren ya! Cada vez estamos más cerca de descubrir en qué grado de dolor este te quita la voluntad. La clave está en intervenir en el momento exacto en que los nociceptores periféricos dejen de responder. ¿Qué hacen aquí? Yo me encargo. Voy a alcanzarlos por la puerta de atrás. ¡Tranquilos! Yo los puedo ayudar. Thank you.